Nacionalistas respaldaron las declaraciones del presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde explicó la carga que representa para el país la inmigración haitiana, fruto de la crisis político, social y económica en la vecina nación. Mientras que el expresidente Hipólito Mejía instó a otros países a intervenir en la crisis haitiana. Nos cuenta más de Izonovalles. Para evitar que Haití siga siendo una carga económica para la República Dominicana, como lo afirmó el presidente Luis Abinader en la ONU, nacionalistas llaman a las autoridades dominicanas a adoptar medidas en las escuelas, hospitales y en la frontera. Dicen que mientras los organismos internacionales reaccionan en la República Dominicana, se debe crear un programa especial para niños indocumentados para no quitarle espacio en los centros educativos a los dominicanos. Asimismo, establecer una tarifa en los hospitales para evitar tantas parturientas. Procurar que Migración cumpla su rol, reciba los apoyos necesarios y haga las repatriaciones correspondientes. Hay que procurar desincentivar en los hospitales esos partos gratuitos que si Haití le cobra a sus súbditos a sus nacionales, porque la República Dominicana tiene que estar asistiendo gratuitamente, muchas veces en desmedro de las dominicanas que concurren a esos establecimientos hospitalarios en labor de parto. Esa es una cuestión que hay que verla. Él dio cifras de 147 mil niños haitianos y un 12% del presupuesto general de salud si se le agrega a más de un 35-40% de ocupación de las camas de las maternidades. Mientras estas personas llaman a tomar medidas, el expresidente Hipólito Mejía dijo que en Haití es que se deben de tomar y no en República Dominicana. Yo creo que los países responsables como Canadá, Francia y Estados Unidos tienen que asumir su, su rol, que vayan en auxilio. Fundamentalmente lo que falta ahora es dinero, que debe llegar dinero. Y tratar el tema de acuerdo a la experiencia que ellos tienen. En cuanto a la seguridad, llamaron a la comunidad internacional a cumplir con los recursos prometidos para combatir la violencia en esa nación. Tiene la República Dominicana también que preparar una ofensiva diplomática, una corrupción militar en la frontera que está permitiendo el macuteo. El presidente Luis Abinader pidió a la comunidad internacional no permitir que fracasen los esfuerzos en Haití, porque si no se podrían tomar medidas drásticas. Daison Ovalles, CDN.